Necesitaremos pistola de silicona, una regla, tijeras, la plantilla de corazón que encontraréis en guiainfantil.com y goma eva en diferentes colores. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger la plantilla y recortarla. Una vez que la tengáis lista, la ponemos sobre la goma eva roja. Después marcamos primero un corazón para la base y luego otro para la tapa. Después pasamos a recortarlo. Cortamos primero la base y después vamos a cortar la tapa. Tener en cuenta que la tapa tiene que tener un poquito más para poder encajar. Por lo tanto, en lugar de cortar por el borde que hemos marcado, le daremos un poco más de margen. Una vez los hayáis cortado, cogemos la goma eva roja sobrante y vamos a hacer tiras para hacer los laterales de la caja. Nosotros hemos hecho tiras de 3 centímetros para lo que es la base de la caja y tiras de 1 centímetro para la tapa. Una vez las hayáis cortado, vamos a comenzar a pegarlas. Cogemos una de las tiras grandes y empezamos por la mitad del corazón. Vamos echando silicona hasta pegar la mitad completa. Después cogemos la otra tira y hacemos lo mismo por el otro lado. Una vez lo tengáis listo, lo dejamos secar. Ahora vamos a por la tapa. Cogemos el corazón más grande y vamos a coger una de las tiras pequeñas y lo comenzamos a pegar. Vamos dando forma al corazón primero por un lado y luego por el otro. Una vez que ya habéis pegado esto, ya tenemos lista la caja. Ahora vamos a decorar un poco la tapa. Vamos a coger goma eva rosa y vamos a hacer una flor. Será muy sencillo. Vamos a ir recortándola como si estuviéramos haciendo una espiral. Al cortarla tenéis que hacer los lados irregulares para que la rosa quede más bonita. Como veis, vamos cortando hacia adentro hasta llegar a un vértice. ¿Veis? Ha quedado una espiral irregular. Ahora cogemos el principio de nuestra espiral y la comenzamos a doblar. Vamos a ir doblando toda la tira hasta formar una flor completa. Cuando estéis terminando, ponemos un poco de silicona para evitar que se nos desmonte. Y después, la parte final la pegamos por la parte de abajo de la flor. Si os sobra goma eva, podéis recortarla. ¿Habéis visto qué bonita queda? Y es muy sencilla, ¿verdad? Cogemos goma eva de otro color y vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a hacerla un poco más pequeña. Comenzamos a cortar la goma eva en forma de espiral. Y una vez que lo tengáis listo, volvemos a doblarla. Gracias a las formas irregulares que hemos ido cortando, la flor va quedando con mucha forma. Como antes, echamos un poco de silicona al final para pegarlo y le ponemos la parte de abajo. Después, cogemos goma eva verde con purpurina para hacer varias hojas. En caso de esta goma eva, tiene ya pegamento, por lo tanto vamos a pegar nuestros adornos en la tapa. Pegamos primero una flor,
luego la otra y luego vamos acomodando las hojas. Para darle un toque más bonito a nuestra caja, vamos a coger una máquina para hacer agujeros y un folio rojo. Haremos varios agujeros y con los círculos que nos quedan vamos a ir decorando la caja, forrando toda la parte exterior. Y así es como queda nuestra caja. ¿Veis que tenemos flores de diferentes colores, verdad? ¡Queda genial! Mirad, hoy vamos a hacer esta tarta para el Día de la Madre. ¿Veis qué chula es? Pues vamos a ver cómo se hace. Para hacer la tarta en forma de corazón vais a necesitar un bizcocho, evidentemente con esta forma. Mirad, para cubrir el bizcocho con el fondant, previamente tenemos que cortar el bizcocho y rellenarlo con lo que vosotros queráis, o bien una mermelada, o podéis utilizar buttercream, como esta. Mirad, tiene que tener esta textura. Mirad, vamos a partir la mitad. Mirad, la textura que tiene que tener es así, suavecita. Y vamos a ir haciendo todo el perímetro. ¿Veis? Para que nos quede con la misma altura, para que no se os quede más alto en un lado que en otro. Y ahora vamos a ir rellenando. Y ahora tendríamos que forrar toda la tarta otra vez con buttercream para que se nos adhiera el fondant ahora cuando vayamos a ponerlo a la tarta. Vamos a ir repartiéndolo por toda la tarta, por arriba y por los laterales. Medimos el alto que tiene la tarta, en este caso vemos que tiene 9 centímetros, luego aquí van aproximadamente como, vamos a coger la parte ancha, como unos 19-20, ya serían 29, más los 9 del otro lado, o sea serían 18 y 20, serían 38. Entonces ya sabéis que tenemos que hacer una masa de fondant que tenga 38 centímetros, tanto por un lado como por el otro. Vamos a hacerlo así, como si fuera la masa de una pizza. Entonces, mirad, lo ponemos. Lo primero que vamos a hacer es acercar el fondant a la tarta y tiramos de abajo hacia arriba, así. Con el cortapizzas, o con, lo podéis hacer también con un cuchillo, vamos a cortar por las zonas que nos ha dejado marcadas el alisador. Vamos a poner unos corazoncitos, como es para el Día de la Madre. Aparte de los corazoncitos, luego le pondremos unas letras. Vamos a empezar con los grandes, presionamos y ya lo tendríamos. Quito el fondant que no se deforme el corazón, porque si no, luego al ponerlo. Ahora lo que yo voy a hacer es poner en toda esta parte de aquí las letras, porque esto es una tarta para el Día de la Madre. Así. También las pegaríamos siempre con pegamento comestible. Mirad, qué mona queda la tarta, ¿veis? Para sorprender a vuestra madre en el Día de la Madre. Queda preciosa. Espero que os salga bien y nada, a practicar, ya sabéis. Hola amigos de Guía Infantil, os vamos a enseñar a hacer una decoración de lo más original para vuestras casas. En primer lugar, dibujamos una figura en nuestro folio. Nosotros hemos escogido un corazón, pero vosotros podéis escoger lo que queráis. Una vez dibujado, recortamos la figura.
A continuación, la ponemos sobre la superficie escogida y vamos haciendo la forma con diferentes chinchetas. Cuando hayáis terminado de poner todas las chinchetas, retiráis el papel con la forma del corazón y, como veis, se queda la forma dibujada con las chinchetas. A continuación, cogéis la lana, la atáis a la primera chincheta y comenzáis a dar vueltas la lana por las diferentes chinchetas. Es fácil y muy divertido. Podéis dar tantas vueltas como queráis hasta dar forma por completo a el corazón. Y ya estaría terminada. Hasta aquí nuestra manualidad. Como veis, es una decoración sencilla y muy vistosa. Hola, mirad, hoy vamos a hacer un cupcake con forma de rosa con buttercream. Entonces os voy a enseñar cómo hay que hacer la buttercream, la textura y los adornos que le vamos a poner. Cogemos uno de los cupcakes que tengáis preparados. Tenemos que haber preparado previamente la buttercream con esta textura para que nos permita hacer la forma de la rosa. Vamos a coger la manga pastelera donde tendremos la buttercream. Mirad, la manga se coge con el dedo gordo, se aprieta para fijarla y con el resto de los dedos es con los que vamos a apretar. Si os pasa como a mí que no tengo mucha fuerza, pues apretamos también con la otra mano, ¿vale? Para esta forma en concreto vamos a empezar poniendo la manga pastelera en el centro del cupcake y del centro vamos a ir hacia afuera, ¿vale? Mirad, vamos a empezar a hacerlo del centro, vamos a ir dándole la forma a la rosa hacia afuera. Con decisión no os paréis porque si no se rompe. Y vamos a terminar pues tal que así. ¿Veis la forma que queda? Y entonces ahora, para que no nos quede este final así feo, vamos a ponerle, en el caso mío, pues voy a poner dos hojitas. Vamos a estirarlo un poquito con el rodillo, siempre levantando para que no se nos pegue. Ponemos el cortador, marcamos. Si veis que a lo mejor la mesa se nos ha quedado un pelín pegado, despegamos de la punta y ya lo tendríamos. Vamos a darle un poquito de movimiento a la hoja y la colocamos así. Pues hasta aquí la receta de hoy, espero que os quede muy bien, es muy fácil de hacer, así que intentarlo y hasta la próxima.